La agencia Honda en Hermosillo presentó la camioneta HR-V 2016, el nuevo integrante de esta familia automotriz. Entre las características está la conexión del celular con el vehículo, el encendido con botón y la detección automática del conductor a quien le abre la puerta. Alejandro Tinoco García, gerente comercial, dijo que este automóvil va a una amplia gama del mercado porque es un crossover combinado con el modelo deportivo y lo que se busca es que el cliente tenga un manejo divertido. Es lo que buscamos en este carro, ¿no? Que el cliente tenga un manejo divertido, que el cliente tenga un manejo muy práctico, que pueda cargar sus cosas, que pueda tener la seguridad a la que está acostumbrado, que tenga todo lo que es la cuestión de gadgets en cuanto a música, en cuanto a su teléfono celular, en cuanto a mapas. Toda esa situación lo estamos buscando en este automóvil, ¿no? Durante este fin de semana, la agencia Honda, ubicada en Luis Encinas, casi con Olivares, estarán llevando a cabo las pruebas de manejo para los hermosillenses que quieran conocer este nuevo modelo, el cual ya está a la venta. Nosotros lo que estamos buscando aquí es que la gente venga, lo pruebe, porque sí, la verdad, el automóvil, aparte que habla mucho por sí mismo en cuanto al diseño, si tú lo ves parado, es muy bonito, llama mucho la atención, es muy atractivo, pero la verdad el manejo es lo que realmente llama la atención de este automóvil. Es un manejo muy divertido, es un manejo muy seguro y es un manejo de mucha calidad, ¿no? Ana María Olea, Mega Noticias.